La Universidad Tecnológica de Cancún alista la primera carrera virtual UT Cancún 2020, que se realizará el próximo domingo 27 de septiembre y la cual se desarrollará en el marco del Día Municipal del Turismo, que coincide con el Día Mundial del Turismo. Las distancias serán de 3, 5 y 10 kilómetros. Está dirigida a toda la comunidad universitaria y público en general, bajo un costo de 200 y 250 pesos respectivamente, informó el rector de esta casa de estudios, Julián Aguilar Estrada. Lo que implica y lo que contiene la convocatoria para esta edición modificada, adaptada, con innovación vanguardista de la carrera del Día Municipal del Turismo, que hoy, en este año, coincidirá con el Día Mundial del Turismo. Y que desde un inicio, el eslogan es «Hagamos del turismo una meta». Dijo que las personas podrán correr desde casa, en una caminadora, en un parque o una pista, y tanto la distancia como el tiempo será medido a través de una aplicación que elegirá cada participante. En esta ocasión no habrá primeros lugares y los premios que donen los patrocinadores serán otorgados al azar. Cada participante recibirá un kit con una playera conmemorativa, un jersey, un cubrebocas y medalla, que será la primera de un conjunto de 5. La convocatoria se cerrará 3 días antes de la carrera y el 27 de septiembre se realizará una ceremonia virtual de inauguración, que será el día 27 de septiembre del 2020, es domingo. La hora de inicio para los preparativos es a las 6:40 de la mañana. Todas y todos vamos a estar listos antes, pero 6:40 arrancamos con el programa de ese día. Se realizará una ceremonia virtual. Cabe señalar que esta es la primera carrera virtual en su tipo para Cancún y se desarrolla así debido a la contingencia sanitaria. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.